has ganado la carrera, has peleado la batalla, te has marchado de mi lado, dejándome tristeza y a la vez firmeza en mi vida. Ya no insistas en los resultados de los médicos. No. Porque parece que ellos, como que te están diciendo, como que ya tomaron, ya no. Y esa es la voluntad de Dios. Ajá. Entonces, pero eso no quiere decir que todo está perdido. Nosotros vamos a seguir intercediendo ante el Señor. Amén, hermano. Y si los médicos ya toparon y dijeron que ya no se puede más, no importa. Y nos quedamos. Ahora estás allá, cerca de Jesús. Alumbra con su luz, ahí no hay dolor. Ahora estás allá, cerca de Jesús. Alumbra con su luz, ahí todo es amor. Te extraño, papá. Haces mucha falta, pero sé que un día te veré. Enero 22, año 2003, te fuiste con Dios. Qué mejor talento. Y también, gracias por las oraciones de ustedes en las iglesias. No sé, pero yo creo que sí han orado. Asimismo, el Ejecutivo Nacional y todos los líderes de nuestra organización han orado por este servidor con ustedes. Y no solo oraciones, también sus visitas. Muchísimas gracias. Mi esposa, es un regalo de escuchar por ustedes. En el año 1968. Y aquí estamos todavía. Y yo le dije a ella en una de mis colores, gracias a Dios, que los asanos no tienen regalado. Gracias.